¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de acompañaros día sí y día también porque me lo paso muy bien compartiendo estas charlas, estas, estas uh, reflexiones, en definitiva, con vosotros. Y con vosotras, hoy, hoy tenemos un tema muy curioso, muy, muy curioso. Muchísima gente en las últimas 72 horas, diría, me ha preguntado a través de las redes sociales por este jugador y el rumor que le sitúa en el Barça. Eh, tanta tanta ha sido la gente que me ha preguntado que finalmente eh, he pensado pues pues vamos a tocar este tema porque realmente parece que interesa vamos a ello dani alves brasileño lateral derecho enorme jugador grandioso talento para, para atacar para defender para subir para liderar para hablar sobre todo para hablar habla mucho y habla, habla bien la verdad Vaya, que, que Dani Alves se podría estar acercando al Barça. Bueno, supongo que ya lo sabéis, que lo habréis leído eh, en diferentes medios, o escuchado, o visto en la televisión, o en YouTube, porque esto que os estoy contando no es nuevo. Y hace algunos días, ay, que, que suena este rumor, bla, bla, bla. Alves al Barça, ¿qué va a pasar? Bueno, y como os decía, me habéis preguntado y yo voy a, a argumentar. Eh, mi, mi no, porque yo creo que sería una mala idea, o sea, no, no, eh, no, y lo voy a intentar argumentar, eh, porque es difícil, porque estamos hablando de un gran jugador que en los pasados Juegos Olímpicos demostró que está muy bien físicamente, que está francamente bien, que está fino, que puede jugar, lo hemos visto todos y que a sus 38 años seguramente está entre los 15 mejores laterales de derechos del planeta, o de los 20, no lo sé, pero que sigue siendo un mega crack este Dani Alves. ¿Pero por qué digo no entonces? ¿Por qué estoy diciendo que es muy bueno y que se mantiene en forma, y, pero a la vez que valoro positivamente a Alves como jugador, digo que no lo veo en el Barça? Básicamente hay un argumento, creo que es un argumento de mucho peso, que, que, que cae por él mismo, pam, al suelo, pum, ¿eh? y es que no es la edad, la edad me parece que, que en este caso no es tan importante puede ser 38, 36, 32 o 25. Si rindes, rindes y si no rindes, no rindes. Pero lo que pasa es que el Barça, más allá de este parámetro de la edad, está en un cambio de ciclo, un cambio de ciclo profundo, un cambio de ciclo convulso, un cambio de ciclo que todavía no ha acabado, de hecho está empezando. Hay veteranos que los próximos 2, 3 años abandonarán el club. Piqué, Busquets, Alba, Roberto, por poner unos, unos ejemplos. Alves es mucho ruido, genera ilusión, el recuerdo y, y también el presente por, por, lo que, por lo que representa. Pero la llegada de Alves significaría o bien que se riñó de o vingueza uno de los dos, en principio. Eh, perderían tiempo de juego o lo tendrían que compartir con alguien más. Eh. Habrían más jugadores capacitados para desarrollar las funciones de lateral derecho y claro, el tiempo de juego es el que es. Y si tú estás en un cambio de ciclo y estás mirando al futuro y no tanto al presente, que es en principio lo que nos están explicando, tiene poco sentido que fiches a un jugador de 38 años que ya sabes que te va a rendir a corto plazo, que quiere ponerse en forma para el Mundial de Qatar 2022, que va a estar, que estoy convencido que, que va a encontrar un equipo, sea el Barça o sea el equipo que sea, y que Alves, que es muy bueno, demostrará que tiene talento y calidad para estar en el Mundial de Qatar, el que será sin duda su último Mundial. Pero no es el momento para, para que el Barça fiche a este jugador, ya, ya ha pasado su momento. Se fue del Barça hace unos años y a día de hoy el Barça lo que tiene que hacer es reconstruir, reformular su apuesta deportiva, encontrar aquellas piezas para los próximos 10 años y Arves no es para eso. No es. Y tampoco el lateral derecho es una posición tan crítica, tan crítica como para que el Barça descarte la proyección de una serie de jugadores jóvenes por apostar por Dani Alves durante unos meses, es que no tiene mucho sentido, sinceramente. Para acabar, y entrando en una comparación que, que seguramente muchos entenderán y que otros tantos no van a entender, pero no es lo mismo, no es lo mismo Alves con 38 años que Ronaldo con 36-37 en el Manchester United. Los jugadores que, que son capaces de, de ser decisivos, lo vimos ayer con Ronaldo, con el 3-2 en Champions en el 88 u 89 y que mete goles y que marca las diferencias en esa posición, si, si a los 36, 37, 40 años como vibra en el, en el Milan ya eres, o sigue siendo decisivo en una posición como la de delantero, pues sí que entiendo que puede ser una apuesta de cualquier club. O un, o un volante o un centrocampista que tenga una serie de virtudes que haga que el equipo... Eh, juegue mejor, que sus compañeros jueguen mejor, pero no es el caso de un lateral derecho, no es el caso de Dani Alves. ¿Dani Alves podría mejorar ciertos aspectos del juego del Barça? Pues seguramente sí, pero no sería decisivo. Lo sería en un partido o, o en dos, pero, pero no sería un jugador que, que iba a ser determinante en la temporada del Barça. Si el Barça fichase. A Cristiano Ronaldo con 36, 37 años, seguramente sí que hablaríamos de que le vas a dar un paso hacia adelante enorme. Y no lo de Messi porque se acaba de ir. Pero me entendéis por dónde van mis tiros. ¡Papá! Pa, los, ¡Los veis, los veis, ¿verdad? Pues ya está! Ahí está mi argumento. Eh, de todas maneras, si finalmente la puerta fichase a, a Alves, no tengo ninguna duda de que podría ser una inyección de adrenalina tanto al equipo en el vestuario como para la afición, lo cual que nadie descarte esto como un motivo suficiente como para fichar a Dani Alves. En estos casos hay que tenerlo todo en cuenta. La balanza es, es importante, el plano deportivo y el plano emocional. Yo ya no sé qué pensaría Ronald Kuman, que está apostando por los jóvenes, pero como Kuman es un hombre de club y siempre se ha definido a sí mismo de esta manera, lo aceptaría bien, entiendo. Compañeros, compañeras, un placer, como siempre, estar aquí. Gracias. Seguimos. Chao, chao.